Agustín Esquella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, no cree en Dios. Su testimonio lo escribió en el libro ¿Cree usted en Dios? Yo no, pero... Conversamos con Esquella sobre la falta de fe en el restaurante El Pimentón de Valparaíso. Don Agustín, gracias por venir al Pimentón a conversar conmigo. Nada, pues gracias a ustedes por esta oportunidad de conversar en una ciudad específicamente conversacional como Valparaíso. Y justamente quería hablar de su libro, Yo no creo en Dios, pero comienza hablando de su paso de creer, ¿no? Usted estudió en un colegio católico, su niñez, su juventud, a ser ateo. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, fue una transición lenta, hecha a través del curso de los años, porque sí, efectivamente, hasta mi juventud yo fui un creyente convencido. Luego pasé a una etapa que podríamos llamar de duda o vacilación ante la pregunta de si Dios existe o no, que es una alternativa siempre posible. Más tarde derivé al agnosticismo, que también es una posición posible y que es distinta de la anterior, porque un agnóstico no duda de la existencia de Dios. Un agnóstico dice simplemente, no puedo responder esa pregunta, sobrepasa por completo las posibilidades de mi razón, de manera que se abstiene de toda respuesta, ni siquiera duda. Y por último, claro, caí, yo diría, desde hace unos 15 o 20 años en el ateísmo, es decir, en la creencia, no diré convicción, pero en la creencia, de que no hay nada que podamos llamar con propiedad a Dios, que estamos solos en el universo y en el planeta, que no hemos sido creados por un ser superior y que lamentablemente no nos espera ni su perdón ni su misericordia con posterioridad a la muerte. Me gustaría justamente saber quizás las consecuencias de esta lucidez, de este mirar las cosas a la cara. Tener esperanza en la trascendencia, creer en Dios, yo creo que en alguna medida importante, aunque los creyentes no lo adviertan así o no lo quieran reconocer, es al precio de la lucidez. O sea, al precio, como tú decías, de no mirar la realidad a la cara. Y en consecuencia, yo prefiero estar en este estado de una feliz desesperanza, feliz porque no creer en la trascendencia ni en Dios no tiene por qué sumirnos en la infelicidad. Se puede tener algo así como la felicidad sin creer en Dios. Casi siempre el típico argumento, digamos, de las religiones es el potencial moral, ¿no? Por ejemplo, el mismo cristianismo tiene los 10 mandamientos. Hay un código moral muy estricto que seguir. Entonces muchos dicen, bueno, si no se cree en Dios, no hay moral. Entonces, ¿es posible una moral laica? Por supuesto que lo es, y crecientemente los creyentes empiezan a advertirlo así y aceptarlo, porque claro, si tú crees en Dios y además tienes una religión y si además dentro de una religión adscribes a una iglesia, tienes, como sugiere tu pregunta, también en cierto modo resuelto el problema moral, porque hay un código moral al que accedes y el que adoptas y haces tuyo. En cambio, los creyentes, que también los no creyentes, perdón, o mejor los ateos, pero la tenemos más difícil, porque tenemos que forjar por nosotros mismos, sin heredarlo del fundador de una religión ni de los jerarcas de una iglesia, un código moral por el que guiar nuestra conducta de manera de hacer el bien a los demás y de evitar hacer daño a los demás. No tenemos sobre nosotros alguien en el que podamos creer que nos premie o nos castigue por nuestro buen comportamiento, como pasa con los creyentes. En consecuencia, la tenemos más difícil. Leyendo el libro, se me ocurre inmediatamente como un argumento a favor del ateísmo. Claro, hay muchas cosas buenas en nombre de la religión, sin embargo, también muchos crímenes se han cometido en nombre de la religión. Si hay Dios, y entiéndase, mi Dios, no el Dios equivocado que tienen los demás, y si ese Dios exige una adhesión incondicional, si nos impone el deber de difundir la fe en él, lo más probable es que nos comportemos de manera intolerante o incluso agresiva o cruel. George Bush, hijo, dijo seriamente que él iniciaba en ese momento una guerra contra el eje del mal. O sea, planteó la cuestión en términos religiosos, incluso agregó un disparate como este. Un día que yo bebía en una taberna de Texas antes de ser presidente, Dios me habló al oído y me dijo que tenía que preocuparme por Estados Unidos y por la libertad del mundo. A ver, Bush no tiene muchas luces intelectuales, pero yo tengo para mí que él no cree, ni él cree en eso. O sea, él invadió Irak no por razones religiosas. La invocación a los valores occidentales cristianos fue una manera de maquillar una invasión que estaba motivada por una sed de venganza, que estaba motivada por razones geopolíticas de influencia en el Oriente Medio y que estaba impulsada también por razones económicas y militares que tienen que ver con el petróleo y con la industria armamentista, lo mismo que hace ISIS hoy. ISIS no es el islamismo, ISIS pretexta con el islamismo los actos de crueldad
que protagoniza, o sea, está movido por finalidades políticas, militares, territoriales, enmascaradas en la religión. Fíjate tú que hay pruebas fehacientes de que estos jóvenes de ISIS que salen a matar o que a veces se autoinmolan, es decir, que se suicidan junto con matar a otro, les inyectan un cóctel de anfetaminas que se llama Captagón. No les leen el Corán cuando los mandan a matar o cuando los mandan a autoinmolarse en favor de la causa pretendidamente del enemigo. Les inyectan eso que parece que tiene el efecto de que debilita tu sentido del dolor físicamente y te vuelve inmune, indiferente ante el dolor de los demás. Entonces hay mucha hipocresía en la utilización de la religión como un pretexto. ¿Te parece que pedimos una copa de vino y algo para comer? Pero me parece muy bien, una copa de vino es no solo saludable, sino que activa nuestros lugares interiores buenamente. Dos también, tres también. Recomiendo este libro, En qué creen los que no creen, que es un diálogo epistolar entre el cardenal Carlo María Martini y el escritor italiano Umberto Eco, donde Martini defiende con gran elegancia una tesis, a mi juicio equivocada, de que no puede haber una moral sin Dios, y en donde Umberto Eco defiende la tesis contraria de que es posible perfectamente tener moral sin Dios.